What is the measure of a champion? Is it the number of victories? He was the king tonight. The strength of a punch. What a savage exchange in the middle of the ring. The fans that revere him. What a fighter. What a show. Or is it something more? This is Ring Life, Sergio La Maravilla Martinez. In the barrios of Argentina, hard work and discipline are not matters of character, but of survival. Born into a world of poverty, Sergio Martinez learned early on to sacrifice his wants for his family's needs. Vengo de una familia pobre, digamos, ¿no? De clase baja, trabajadora. A los 14 años ya dejé de estudiar y a los 14 años fue cuando comencé a trabajar. Era un niño yo, pero era necesario y era vital para la familia que trabajase con mi padre, porque si no, no había dinero. This kid, he didn't know what is a dinner at age 11. He had breakfast and lunch. The mother never told him that there exists dinner. En mi familia, el boxeo es una religión, el boxeo y el fútbol, porque tengo tres tíos que eran boxeadores. El 2 de mayo del año 95 fue mi primer día en el gimnasio de boxeo. Y al segundo día supe que lo que yo quería hacer era boxeador. Comencé a los 20 como amateur, siempre intentando salir de la pobreza. Despite great success as a young professional, Martinez still struggled to support himself and his family. When Argentina's economy collapsed in 2001, Martinez left for Spain and the hope of a better life for himself and the loved ones he left behind. Fui a buscarme la vida trabajando en un bar, lavando copas, siendo portero, enseñando un gimnasio. Llegó con una crisis económica galopante. Había hambre, pasaban hambre. De casualidad encontré un teléfono en un bolsillo hecho un rollito pequeñito. Y ese teléfono pequeñito, así, ese papelito pequeñito, me salvó la vida, porque era el teléfono de Pablo Sarmiento, quien hoy es mi entrenador junto con su hermano Gabriel. Siempre ha tenido clavada, ¿no?, esa espina de lo que ocurrió en Argentina. Gente que pase hambre por esfuerzo y por varias circunstancias que se juntan, pasen a tener una posición privilegiada. La pregunta es, ¿qué tengo que hacer para que esa posición no termine nunca? Fue automático hablar con ellos y a los pocos días ya estaba entrenándome para boxear. Creo que fue lo más importante que pude haber hecho. Renewed with a sense of place and purpose, Martinez and his new team began the task of crafting a world champion, first in Spain and later in Oxnard, California. Somos un buen complemento. Gaby, pues, sigue estudiando cómo mejorar mi condición física. Y Pablo se encarga de los sparring, del trabajo técnico, de las manoplas, de la parte de boxeo. Vivimos en la misma casa. Estamos en contacto constantemente. Y es una buena manera de mantenerme concentrado siempre. Siento que perfeccioné mi estilo de boxeo gracias al trabajo que hicimos con ellos. Siempre sé que hay nuevos trabajos por hacer para adaptarme a mi próximo rival. Entonces, siempre va a haber algo nuevo. Ojalá que no sea nada tan duro. Pero si hay que hacer algo muy duro, pues estoy preparado. Estoy preparado de aquí, que es lo importante. Todo lo que hacemos es para trabajar el físico y el cerebro, para que tenga equilibrio, para que pueda responder automáticamente en una fracción de segundo, para que mi cuerpo actúe en una fracción de segundo, pero para que mi cuerpo sepa actuar en ese momento tan pequeño, lo que tiene que estar preparado es el cerebro. Martinez's career still lacked a transcendent moment, but that would all change in November 2010 in a rematch against feared middleweight Paul Williams. I told him he need to push a little bit his power. We need to do something different to be likable in America.
It changed a lot from what it used to be and what it is today. It doesn't have the power, but he knows how to punch. He learned how to punch. Good left hand, and down goes Williams. He's not getting up, guys. Not getting up. That is the knockout of the year, if nothing else. A sensational, shocking, one-punch knockout of a normally iron-chinned, top-notch fighter. Williams was out from the moment the punch hit him. He's a star after this performance tonight. While his past problems fade into the distance, Martinez faces a new set of challenges as he adjusts to life in the public eye. Now when you go to Argentina, you cannot walk a block. And even in the United States, people recognize him. And today we have breakfast and, oh, Sergio. Lo bueno es que tengo un reconocimiento grande. Estoy recibiendo muchos premios. Y eso es positivo para mi carrera y para mi vida personal. Pero no sé si me gusta tanto ser famoso. No me gustan los nuevos amigos por ser campeón. La palmada del hombro, qué bien, campeón, te felicito, eso. Es contradictorio, porque a mí no me gusta mucho la fama, pero todo lo que estoy haciendo es para que la gente me conozca. Entonces, pues tampoco me quejo mucho, ¿sabes? El trabajo es tratar bien a la prensa, es hacerse una foto con el fan, es firmar un autógrafo a una persona que le hace ilusión, es trabajar en favor de gente desfavorecida que, en un momento dado, él pudo haber sido así cuando era joven. Tengo muchos ídolos y de todos intento sacar algo. Muhammad Ali fue diferente, fue superior a todos en su época. Fue grandioso, muy inteligente, sabía vender sus combates, sabía hacer política, sabía hablar con los niños, sabía representar a su raza. Intentaría seguir los mismos pasos porque sé que mucha gente necesita ayuda, apoyo, y ya que yo puedo hablar y si yo digo una palabra, mucha gente se entera, mucha gente me escucha. Es algo que deseo hacerlo, ¿sabes? Es parte de una política que está aquí dentro y que me empuja a hacerlo. Creo que la vida da muchas vueltas y... Estoy muy centrado en mi carrera, pero sé que es importante descansar, relajarse, desconectar de aquí. Me gustan mucho las películas, me gusta mucho leer y probablemente lo que más me gusta es mirar comedy. Sergio want to be working on TV and is specialized in jokes. Me gustaría. Como un sueño personal que quiero hacer es eso. Pero es mucho más complicado eso, te digo. Hacer reír a la gente es muy difícil. Debe ser muchísimo más difícil que hacerla llorar. Son dos vertientes muy diferenciadas. Casi podríamos decir que es bipolar, ¿no? Es una buena manera de mantenerme mi cabeza ocupada, ¿sabes? Y preparándome para lo que voy a hacer más adelante. Creo que yo no sería nada si no trabajo con motivación. O sea, es lo más importante para mí, es la motivación diaria. Cuando peleo, peleo para Argentina. Saben que me entrego al máximo cada vez que voy a combatir y que nunca me olvido de mi país. Mi madre, mis hermanos y mi padre son mi mayor motivación. Y ellos son mi apoyo. Gracias a ellos estoy siempre, siempre muy motivado. Están aquí, en mi mente, están en mi corazón. Yo creo que su familia es su razón de vivir y de luchar. Es complicado mantener una motivación si uno no tiene algo o alguien por lo que matar y morir. Sergio Martinez's rise to stardom did not come quickly or without sacrifice. But the same struggles that held him back shaped him into the champion he is today. It is in the strength of his resolve, the lives that he touches, the knowledge of where he comes from, and the challenges that still lie ahead. Estoy entrando en la etapa más importante de mi carrera. Creo que puede ser el sueño de todo boxeador, ¿no? El momento que yo estoy viviendo hoy.